De madera. Una vez construido, dijo: ¡qué bonito me ha quedado el muñeco! Como era de madera de hielo, y el pequeño siguió llamando: ¡Pinocho! Aquella noche de peso se fue a dormir, deseando que este muñeco fuera un niño. Una vez dormido, Geppetto fue visto por una hadita buena. Y la hadita dijo: ¡oh, voy a pegar al carpintero! Y con su varita mágica dio vida al muñeco. Al día siguiente Geppetto despertó, y cuando se encontró fue con Pinocho, que era de carne y hueso. Entonces, muy feliz, lo mandó a la escuela. Y por portarse mal, cada vez que dijera una mentira, le crecería la nariz poniéndosele colorada. Pinocho acabó reconociendo que no estaba siendo bueno, y arrepentido salió en busca de Geppetto. Supo entonces que Geppetto, al salir en su busca por el mar, había sido tragado por una enorme ballena. Pinocho, con la ayuda del grillito, se fue al mar para rescatar al pobre viejecito. Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena, le pidió que le devolviese a su papá. La ballena abrió muy grande su boca y se lo tragó también a él. Dentro de la tripa de la ballena, Geppetto y Pinocho se reencontraron otra vez y dijeron: ¿cómo voy a salir de allí? Y gracias a su gran amigo Pepito Grillo, encontraron una salida. Hicieron una fogata, el fuego hizo estornudar a la enorme ballena, y la balsa salió volando con los tres tripulantes. Todos se encontraron salvados. Y así Pinocho volvió a casa y al colegio. Y al partir de ese día siempre se comportaba muy bien.